Mi gente del camino, abrazo especial a mi gente de España, a la gente del camino en Inglaterra. Dios los bendiga, gracias porque estamos extendiendo este aguacero de amor. ¿Alguna vez has sentido que los sueños que tenías se han ido desvaneciendo con el tiempo? Y tal vez te has encontrado atrapado, atrapada en la rutina diaria. Y por eso olvidamos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Bueno, hoy, ¿qué pasaría si descubriéramos una clave para revivir nuestros sueños y poder renovar esa fe que tenemos o que hemos tenido, recordando sobre todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros? ¿Te parece? Porque siempre nos acordamos, pero de las cosas malas. El Salmo 103:2, fíjate lo que dice, nos invita a reflexionar que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Fíjate bien, este versículo nos desafía a los dos a mantener viva la memoria de las bendiciones que Dios ha hecho, de las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, especialmente cuando nuestros sueños parecen retrasarse. ¿Te ha pasado? Hoy permíteme compartirte una historia de alguien que conozco. Hace algunos años lo conocí y era un hombre, o es un caballero, que tenía el deseo de abrir una panadería, una gran panadería. Pero esa panadería no solo vendiera pan, sino que fuera un lugar de encuentro para adorarle, para alabarlo, para la comunidad. Sin embargo, varios intentos fallidos todos, dificultades financieras. Entonces él comenzó a perder la esperanza y se encontraba desanimado y olvidando lo que Dios había provisto en el pasado. Nos suele pasar a todos. Y un día estaba en una reunión de oración y alguien le recordó un incidente, alguien que lo conocía de joven. Le dijo: ¿no te acuerdas de esto que te pasó, joven? Estabas enfrentando una dura crisis familiar y te acuerdas, Dios intervino de manera milagrosa. Si no hubiese sido por él, eso no hubiera salido. Y esa simple anécdota revivió sus memorias, su fe, y pudo recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Y eso que le dio coraje para seguir adelante. Y hoy él no solo tiene una panadería maravillosa, próspera, sino que su negocio se ha convertido en un faro, en un referente de esperanza, de luz, donde también se adora, se alaba al Señor. Imagínate, ¿te hace acordar eso a algo? ¿Te acuerdas de los israelitas en el desierto? Olvidaban todo. Yo estoy aterrado de cómo olvidaban constantemente las maravillas que Dios hacía por ellos. También nosotros podemos sentirnos, yo a veces me siento culpable de tener poca memoria, sobre todo poca memoria espiritual. ¿Recuerdas las 10 plagas de Egipto? El cruce del Mar Rojo. E inmediatamente, después de todos estos milagros, los israelitas se olvidaron y empezaron a quejarse de nuevo. Ellos vieron el milagro, un milagro tras otro, este otro milagro, pero flaqueaba rápidamente su fe cuando estaban enfrentando nuevas dificultades. Es como cuando mi esposita Diana, que está recuperándose, gracias por la infinita bendición de ustedes, la oración, la intercesión, eso es una maravilla. Ella está en la cocina y empieza a hacer cositas y de pronto me manda al supermercado y me dice: recuerda, 2 aguacates, es lo último, yo no lo anoto. Cuando estoy en el supermercado, han pasado 5 minutos, ¿qué hago? Llamo y digo: ¿qué fue lo que me dijiste? Los aguacates, papito. Y yo: ah, ¿verdad? Olvidamos muy rápidamente. Pero hay un misterio en cómo Dios trabaja a través de esa debilidad nuestra. Y a pesar de esa tendencia a olvidar, su amor, su misericordia permanecen constantes. Él nos invita a recordar, no por el bien de Dios, sino por el bien nuestro. Para mantener viva esa llama de gratitud, esa llama de fe,
podemos hacer un ejercicio tú y yo, practicar la gratitud diaria en las pequeñas cosas. ¿Qué pasa si al final del día de hoy anotamos dos cosas por las que estamos agradecidos? Estoy agradecido porque alguien pude llamar a fulano de tal, alguien me llamó. Lo más pequeño, pero anotar esas dos, una sencilla práctica que sin lugar a dudas nos irá transformando y volver agradecidos y tener buena memoria. Recordar sobre todo la bondad de Dios en los detalles pequeños y cotidianos. Quizá, como algún amigo que hace poco me llamó, quizá tú estás enfrentando un desafío hoy. Me duele en el alma. Una enfermedad, una pérdida, una preocupación financiera. Estamos contigo. Puede ser allí la tentación de olvidar, de echar uno todo antes. Pero, óyeme bien, si uno toma un momento para reflexionar sobre la fidelidad de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho y que hará nuevamente, eso eso seguramente va a cambiar tu perspectiva y va a cambiar tu actitud. Y entonces vas a sentir que Dios está allí ofreciéndote esperanza, porque la palabra de Dios nos ofrece esperanza. No estamos solos, no estás sola, no estás solo. Nuestras luchas, no estamos solos. Hay que recordar las obras en la vida de nuestra que Dios ha hecho. Primera de Samuel 7:12, Él dice que levantó una piedra y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hagamos lo mismo, levantemos nuestras propias altares, nuestros propios Ebenezer, recordando, celebrando las bendiciones de Dios. Yo sé que cuando estamos ponchados es muy difícil, lo sé por experiencia propia, pero haciendo el pequeño ejercicio con las pequeñas cosas, vamos acelerando una gratitud. Hoy te invito a reflexionar, ¿qué cosas tienes que agradecer a Dios en tu vida? ¿Qué momentos puedes recordar donde viste la mano de Dios? Dios mío, yo la he visto en estos 3 últimos años, la he visto y la seguiré viendo. Y eso es lo que promueve realmente mi fe y que junto con Diana no nos hayamos quebrado espiritualmente. Hoy yo quiero que experimentes la bondad de Dios. Deja que te consienta, deja que te toque, que te fortalezca. Y con ese fortalecimiento puedas inspirar a otros. Tú que estás ahí, ¿qué tal si inspiras a otros, tomas un momento para agradecer por esas dos cosas que te digo, específicas, que ha hecho Dios en tu vida? Yo sé que tienes más, pero hoy dos nada más. Y ya habiéndote inspirado, tomas y le escribes a alguien, le compartes este aguacero y lo inspiras también. Estamos contigo, hoy déjame orar. Hoy le pido al Padre Celestial que te ayude a recordar su fidelidad. Que hoy puedas confiar, incluso enfrentando el desafío que estás enfrentando, y que puedas renovar tu fe y que puedas renovar tu esperanza y que puedas recordar las promesas que Él tiene para ti. Revisa qué promesas tiene Dios para ti. Él tiene muchas. Recuerda, la clave para mantener viva nuestra fe es recordar todo lo que somos, dice la palabra. Alabe al Señor y nunca olvidemos todas las cosas buenas que hace por nosotros. Dios te bendiga. Yo todo esto lo oro por tu vida en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate. Allí estás. Dios te bendiga. Un aguacero de amor que caiga sobre ti. Dios te bendiga. Gracias por extender los aguaceros. ¿Me haces un favor? Suscríbete. Ahora mismo suscríbete allí donde dice suscríbete. Toca la campana para que sepas cada aguacero cuando aparece. Y compártela a 2 personas. Te pido 2 personas nada más. Compártele el link. Gracias por estar ahí en Moisés Angulo TV en YouTube. Gracias por ser parte de WhatsApp. Gracias por estar en Spotify. Gracias por extender el reino. Dios te bendiga grandemente. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Y nos vemos en el camino.